casa del Señor. Un privilegio estar acá. A todos los que hoy tuvieron que brincar quizás obstáculos para llegar acá, que quizás estaban muy ocupados, pero quisieron dejar eso a un lado para llegar a la casa del Señor. Dios los bendiga y hicieron bien. Saben, hoy es el día del Señor. Hoy es un día en el que no deberían de existir obstáculos, en el que ya deberíamos de tenerlo preparado para llegar a tiempo, para llegar a estar aquí en su presencia. Y ya que estamos aquí, adoremos, adoremos de corazón, adoremos con pasión, adoremos con todo a nuestro Señor, que es por Él por quien hoy estamos aquí. Se trata de Cristo, ¿cierto? Todo lo que hacemos es para el Señor. Si estamos aquí, es por Él. Todo se trata de Él. Así que disponga su corazón a adorarle. Disponga todo su ser para reverenciar al Señor. En Hechos 16, del 25 al 27, hay una historia sobre cuando Pablo y Silas fueron encarcelados. Esta historia trata de cuando ellos fueron golpeados en esa ciudad, y después de ser golpeados y apaleados, los llevaron presos y pusieron sus pies en una cosa llamada cepo, donde quedaban atrapados sus pies y no se podían ni siquiera mover. Pero aún en medio de eso, Pablo y Silas adoraban al Señor y cantaban. Oraban y cantaban en esa prisión, de tal manera que los presos escucharon. Y después de estar cantando y orando, las cadenas fueron sueltas de todos los presos. Así en esta hora los invito a adorar al Señor. Nuestras cadenas serán sueltas también. Seremos liberados, seremos sanados. ¿Quién lo cree? En el nombre de Jesús. Oremos entonces. Dios Todopoderoso, agradecemos, Señor, el poder estar aquí en tu casa, Señor. Agradecemos, Padre, el poder estar aquí, Señor, y recibir, Señor, de tu presencia, Padre, recibir de tus sanidades, recibir, Señor, de tu liberación, Señor, porque eso es lo que la alabanza hacia ti provoca, Señor. Dios Todopoderoso, te oro por cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Te oro, Padre mío, para que dispongamos nuestro corazón, Señor, para recibir, Señor, lo que hoy tienes para nosotros, Señor. Haz nuestra mente receptiva y nuestro corazón dispuesto, Señor, para poder recibir, Padre de la gloria, eso que nos vas a dar hoy, Señor, ese alimento del alma, ese alimento que necesitamos con urgencia, Señor. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer hoy. En nombre de Jesús, amén. Dale una ofrenda de palmas a ese Rey de gloria con todo tu ser, con todo tu corazón. Aleluya. ¿Cuántos creen que Cristo vive? ¿Cuántos creen que hoy es un día feliz? Déjeme decirle, cada domingo, cuando venimos a la iglesia, venimos a ofrecer nuestro culto al Señor, al Dios verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguien dice amén? Y cada domingo debe de ser un día de celebración, porque Dios ha sido bueno, porque Él vive, porque Él está sentado, Jesús, a la diestra del Dios el Padre, intercediendo por cada uno de sus hijos. ¿Cuánto le da una ofrenda de palmas a ese Rey de gloria? Así es que voltea a la persona que está a tu lado, enfrente de ti, atrás de ti, a alguien, y dile: es el tiempo de cantar, celebrar y adorar con gozo y con alegría. ¡Aleluya! Hoy es un día feliz, porque estamos vivos, porque podemos ver, porque podemos respirar, porque podemos cantar, aplaudir. ¡Aleluya! El día más grande en la historia me rescató, la muerte te rodó.
de lo que Cristo vive hoy. Cielo, vida eterna, tú ganas de Dios. Grite lo que Cristo vive hoy. Vive hoy. Esa manera que me salvaste, y oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre, Jesús, y oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera. Alaban, exaltan y cantan a un Dios vivo. Vamos a declararlo y vamos a decir, vamos a cantar con la música del cielo a ese Rey de Reyes, a ese Rey de Gloria. Amén. Con sus palmas, iglesia, con alegría y gozo. Está la libertad.
te adorar. Los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien. Tú eres por quien, decláralo, vivimos soy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz quien guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien. Con todas tus fuerzas, iglesia, vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a grande y poderoso. ¿Cuántos tienen un Dios grande y fuerte, temible? ¿Alguien dice amén? No hay nadie como tu Dios. Él pelea por ti. Él va delante de ti como poderoso gigante, como poderoso guerrero. ¿Me dicen amén? Fuerte es nuestro Dios. ¿Dónde está la alegría? Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios.
nuestro Dios. Amén. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. El camino y la verdad.
eres el camino, Señor. Eres el único camino. Eres la única verdad. Eres la vida. No, nadie jamás se podrá igualar a su poderío y su majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a su poderío y su majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final. Última vez, díselo. Iglesia, declaralo. Poderoso en majestad, eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos. Poderoso en majestad, eres el camino y la verdad. Nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Majestad, cuando era la ofrenda de palmas a ese Rey de Gloria. ¿Qué le parece si sale de su lugar, saluda a alguien, le dice bienvenido a la casa de Dios? Qué gusto verte, qué gusto tenerte aquí. Qué alegría poder saludarte. Sentarse si son tan amables. Déjenme decirles, hoy estamos contentos, estamos alegres, estamos felices por lo que Dios está obrando y lo que Dios está haciendo. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso a ese Rey de Gloria. Fíjese que el viernes y el sábado tuvimos retiro de jóvenes y fue de gran bendición. Y fue un retiro espiritual. Yo estaba un poco preocupado, para serles honestos, por lo que iba a suceder, ya que siempre hemos hecho Sport Camp y solamente damos una enseñanza. En este caso hubo ministración, hubo adoración, hubo oración. Y déjeme decirle que lo que recibieron fue algo glorioso. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? Venimos alegres y contentos, pero también hoy queremos darle una cordial bienvenida a todas las personas que están aquí. Sean todos bienvenidos. Voltea a ver a alguien y dile bienvenido, bienvenida, qué gusto verte, qué alegría, amén. Pero especialmente aquellas personas que nos acompañan o nos visitan por primera vez, queremos hacerles sentir bienvenidos en familia como en casa. No tienen que dar su nombre, no tienen que ponerse de pie, solamente levantar su manita ahí donde están. Queremos reconocerle y decirles bienvenido, bienvenida, Dios le bendiga, qué alegría tenerle aquí, allá. Bienvenida, Dios le bendiga, qué alegría tenerle aquí, allá. Dios le bendiga, qué alegría tenerle aquí. Todos sean bienvenidos, ¿alguien más? No, todos de casa. Denle un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Siéntanse bienvenidos, siéntanse en familia y siéntanse como en casa. Amén. Entonces,
Queremos compartirles algunos anuncios con esa alegría que traemos y que tenemos. Y el primero de ellos es que ya el próximo domingo, ¿cuándo? Próximo domingo tenemos cambio de horario. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Y varios hermanos, aunque es una hora, están alegres, están contentos porque vamos a estar saliendo alrededor de las 2:15 a 2:30 de la tarde. Todavía tiene tiempo para ir y comprar la comida, ir y cortar el pasto, ir y preparar las herramientas del siguiente día. Nuestro culto ahora va a ser a las 12:05. ¿A qué hora va a ser el culto? 12:05 de la tarde, ¿ok? Del mediodía, pues, para que me entiendan. Y los servidores, los ujieres que estén en calendario, se los pido de todo corazón, ujieres que estén en calendario a partir de este próximo domingo, cambio de horario, equipo creativo que esté en schedule, líderes y todos los servidores que estén en schedule, por favor, para servir ese día. Tenemos un tiempecito de oración previo al servicio y vamos a estar aquí a las 10:30 de la mañana. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a ese Rey de Gloria? Tenemos oración de 10:30 a 11 de la mañana y luego de 11 a 12 del mediodía preparamos todo, arreglamos todo, ajustamos los últimos detalles para arrancar puntualitos a las 12:05 del mediodía. Y estamos seguros que va a ser de gran bendición. Amén. Apláudale más fuerte a ese Rey de Gloria, por favor. También queremos recordarles a todos que tenemos culto de oración en nuestra iglesia. Yo siempre le digo a todos ustedes y a los hermanos, no pueden decir que en nuestra iglesia no hay oración, que no hay búsqueda, que no hay esto, porque si algo tenemos es eso, ¿verdad? Y tenemos culto de oración todos los jueves de 7 a 8 de la noche, ¿ok? Y de 8 a 9:15 tenemos clase de seminario bíblico. Estamos estudiando nuestra clase de seminario Introducción al Nuevo Testamento. Estamos estudiando el libro de Hechos y el escritor lo está intercalando con las cartas que se van escribiendo. En cada carta, el jueves que viene, con la ayuda de Dios, vamos a estar estudiando la introducción a Primera de Tesalonicenses. Y lo que hemos aprendido ha sido de gran bendición. Así es que el próximo jueves va a ser todo lo relacionado a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor viene pronto. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Voltea a la persona que está a tu lado y dile, lo estás esperando. Estás preparado para tu encuentro con el Señor, para recibirlo en el aire y verlo por fin cara a cara, tal y como Él es. Esa es la gran esperanza y la gran espera de su iglesia. Le da un fuerte aplauso a ese Dios maravilloso, por favor. Así es que le animamos para que se haga presente, véngase a tener ese tiempecito de oración, de búsqueda, una hora. El Señor dijo, ni tan solo una hora han podido orar. Y tenemos nuestro tiempo de oración, clase de seminario bíblico. El culto de jóvenes es a las 7:30 todos los jueves. Diga conmigo, todos los jueves. Tenemos reunión de jóvenes, ellos se reúnen allá en su salón que tenemos especial para ellos. Tienen un tiempo de enseñanza, de meditación en la palabra de Dios de acuerdo a las necesidades de cada uno. Así es que traiga a sus jóvenes porque son la próxima generación. ¿Alguien dice amén? Dele ese fuerte aplauso a ese Dios maravilloso, por favor. Yo vengo bien tocado del retiro. ¿Saben por qué? Porque cuando yo veo la juventud de hoy en día, yo tengo una preocupación: ¿a quién nosotros le vamos a pasar la antorcha del ministerio? ¿Quiénes van a ser los próximos pastores, evangelistas, maestros, misioneros, ministros de alabanza? ¿Quiénes van a ser? Y cuando escuché a esos muchachos que quieren acercarse a Dios y que quieren servir a Dios, aunque veamos que son bien tímidos, algo está sucediendo en sus corazones y Dios les está tocando y Dios les está hablando y Dios les está ministrando y nos van a sorprender esta próxima generación.
Yo me quedé sorprendido, se los digo de verdad, y todavía vengo tocado de lo que sucedió en ese retiro. La presencia de Dios se dejó sentir, se derramó sobre los muchachos. Las predicaciones las voy a compartir después en la página de nuestra iglesia, por lo menos los bosquejos de predicación. Pero cuando llegamos el viernes en la noche, les pregunté a los muchachos y a los teenagers, les dije, ¿qué es lo que esperan de este retiro? ¿Y saben cuál fue la respuesta de todos? Acercarme más a Dios y conocerle más y tener una perspectiva diferente en mi vida espiritual. ¡Wow! Y lo que ellos recibieron, ahorita van a ver algunos que les grabaron un videíto diciendo, pero Dios es bueno, amén. Con esto el siguiente anuncio es: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y estamos en Proyecto Sabiduría. Proyecto Sabiduría es la iniciativa, la motivación, la campaña en que le animamos a que se reúna con sus hijos, con su familia, con su pareja, usted solito en casa, si no tiene familia, y que lea un capítulo de la Biblia por día. Diga conmigo, un capítulo diario. Y ahorita estamos leyendo el Evangelio de Juan, amén. Y estamos recibiendo tanta palabra de Dios como usted no tiene una idea. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino cada día, diga conmigo, cada día. Y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él, ¿lo cree? Y le da una ofrenda de palmas a ese Dios de gloria, por favor. Le animamos a que participe. También el 13 de agosto tenemos nuestro primer ayuno en este lugar con todas las libertades que Dios nos ha dado. Yo le hubiera dado un fuerte aplauso, Señor, de verdad. Yo no sé si usted lo estaba esperando o no. Acabamos de tener vigilia, vamos a tener una vigilia por mes. Vamos a tener un ayuno congregacional cada mes y medio. Yo ya necesitaba y anhelaba estos tiempos de búsqueda. Cuando yo empecé, cuando tenía como 16, 17 añitos en este país, había días de ayuno en la iglesia en la que yo asistía antes de ser pastor, y solamente habíamos 4, 3, a veces 2 acompañando al pastor. Pero déjenme decirles que era una gran bendición. No importa los que hubieran, cuando vas con un corazón lleno de deseo y de búsqueda, Dios te toca, se manifiesta en tu vida y te bendice. ¿Alguien dice amén? Así es que aquí vamos a estarles esperando. Ayuno y oración va a ser el sábado 13 de agosto de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Para aquellos que preguntaban, pastor, ¿dónde están los cultos de oración? ¿Ya los anhelamos? No los he visto. Les esperamos aquí. Amén. Todos los jueves a las 7. Para aquellos que decían, pastor, ¿qué pasó con las vigilias? Ya tuvimos nuestra primera vigilia y vamos a tener una al mes. Pastor, ¿y cuándo vamos a hacer ayunos? Ya arrancamos nuestros ayunos y los vamos a hacer cada mes y medio sin falta. ¿Cuánto le dan un fuerte, fuerte aplauso a ese Rey de Gloria? Así es que ustedes ya lo saben. Y con esto, mientras allá Carlitos le dice a los niños, no sé si hay niños allá arriba, que me gustaría que tuviéramos la oración para bendecirlos, o pregúntale si lo hacemos al final, no sé cuál es el programa, si no lo hacemos al final no hay ningún problema. Sin más, yo tengo un videito que quiero compartirles de unas jovencitas que las grabaron para que hablaran sobre el retiro, y déjenme decirles que fue algo bien bonito las palabras de ellas, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Hi guys, this is Shannon and I'm here with Angie, Lila, and Sai. Okay, so we're on a road. We're on our way back to church. We just came back from camp. Camp Galion. Yeah, it was really fun. Like me personally, I liked like the experience. But what did you? I loved it. You liked it? What did you like? I liked the experience. It's my like. I used to go to Rosalino, but it's my first time going as a youth. What about you? It's excellent for the youth people that didn't go. Come. We enjoy you to come. Wait, and I also have another question. What was your favorite part of the camp/retreat? Okay. I'll go first. I liked the drama, the letters, and the predicas, because I feel like the predicas was like more the meat, like it was more meaningful, like touching, because like we all wanted to get closer to God, and I
letters and also las predicas. Okay, my turn. So what I really loved about the camp, it's because of the cards. It was really touching on what the parents wrote for us. And what else? The worship. The worship was really touching because we had time for God. And we also said that we wanted to get closer to God, just like how Shaleen said. And the predicas showed us some valuable tips on how to get closer to Him. My favorite was the predicas too. It was an inspirational message for all the people who have struggles. And also, I love the worship. Okay, so we all left from the camp on the bus load was stand up, walk to God, talk to God, and repent. And do y'all want to add anything or what y'all learned? Y'all should go talk to the pastor, and if y'all want to come to any camp, y'all should really come talk to him. Oh, my dad also, because he's a leader. Yeah. And it's really fun. Like, if y'all want to start getting close to God, and like, if you feel lost in life, that you want to start getting close, but you don't know how to start, you can start coming on Thursdays and Sundays. It's really fun, the class. It's yeah. Fun. Bye, guys. Denle un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Estábamos buscando predicador para el retiro bilingüe y al final la persona que teníamos nos dijo que no y me tocó predicarles, iba preocupado, pero el Señor me usó. Porque le están diciendo que una de las cosas que les gustó fue las predicaciones y los mensajes. También tenemos otro anuncio antes de darle participación. ¿Ustedes escucharon que hubo un drama? El grupo de drama lo va a presentar hoy, el drama que estuvimos en el campamento. Les voy a compartir los mensajes, los bosquejos del mensaje. Ellas mencionaron 4 puntos de la segunda predicación que tuvimos ahí, de cómo acercarse a Dios, ¿okay? 4 pasos sencillos para ellos para acercarse cada día más a Dios. Y también recordarles que ya se acerca nuestra reunión de hombres. ¿Cuánto eran? Un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Nuestra reunión de hombres es cómo ser un buen papá. Va a ser nuestra reunión de hombres el 20 de agosto a las 7:30. Más información, comuníquese con el hermano Juan. Allá está, ya todos lo conocen. Apláudale fuerte a ese Rey de Gloria, por favor. También tenemos un pequeño recap. Vamos a tener ese recap y se preparan los del drama. Y vamos a darle un fuerte, fuerte aplauso a ese Dios Todopoderoso, por favor. Sentir tu presencia, Señor, que puedan escuchar tu voz, que puedan comenzar, si no lo han hecho, a experimentar el glorioso toque de tu Espíritu Santo en sus vidas. He is love.
Lucho con las voces en mi mente, dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuérdame quién soy. Soy, lo rindo a tus pies. En cada derrota y victoria en ti yo confiaré. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Eso es lo que Dios puede hacer. Dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de las personas para que no le resplandezca la luz del evangelio. Pero el Espíritu Santo, ya teníamos más audiencia en los barandales, los niños estaban viendo. Pero déjenme decirles que el poder de Dios es el que tiene la capacidad de poder quitar esta venda. ¿Cuánto le dan un fuerte, fuerte aplauso a ese Rey de Gloria, por favor? Sin más, yo voy a invitarles a que por favor se pongan de pie, si son tan amables.
Ese es el tiempo para adorar a Dios a través de los diezmos, las ofrendas, y decirles a todos muchas gracias por su generosidad, por su siembra. Gracias a todos, de verdad, gracias a sus donaciones podemos seguir adelante como iglesia, predicando el evangelio, cumpliendo con todas las responsabilidades y sembrando la buena semilla de la palabra de Dios a través de todos los medios que podamos. Amén. Cierren sus ojos y por favor díganle al Señor: Señor, gracias, porque tú eres bueno. Porque nadie hay como tú, Señor. Y hoy, de lo recibido de tu mano, es que yo vengo a traer. Tú me has prosperado tanto, Señor, en esta semana. No me has dejado sin alimento diario, no me has dejado sin el vestido diario, no me has dejado sin la provisión diaria. Y hoy, bendito Dios, vengo a darte gracias, porque tú eres mi proveedor. Y vengo a dedicar, dile al Señor, estos diezmos, estas ofrendas para tu reino, para tu obra, para que tu mensaje siga siendo predicado, para que tu palabra siga siendo predicada y para que podamos seguir siendo una luz y una voz de esperanza en medio de una comunidad que está en tinieblas. Te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos y te pedimos, Señor, que bendigas al dador alegre, que multipliques la siembra de cada uno, como dice tu palabra. Y aquel que no tiene los medios por falta de trabajo, te pedimos que abras los cielos, que abras esas puertas, Señor, de bendición, y que llenes de gracia a tus hijos. Porque tu palabra dice que no veremos justo desamparado ni aún uno, ni su simiente que mendigue pan. Lo hacemos con alegría de corazón, para honra y gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, bendice al dador alegre y multiplica la siembra de cada uno, y multiplica, Señor, esta generosidad para que rinda con los compromisos, Señor, de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede pasar a depositar sus diezmos, sus ofrendas. Si va a hacer transferencia electrónica, lo puede hacer a través de Zelle o Cash App. Ahí tiene la información, pero hágalo con alegría de corazón. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a ese Rey de Gloria, por favor. Le voy a invitar a que, por favor, si es tan amable, se ponga de pie. Este es el tiempo para adorar a Dios, pero no sin antes decirle que cuando usted siembra en nuestra iglesia es una iglesia que teme a Dios, temerosa de Dios. Y cada primer domingo del mes tenemos reuniones de líderes. Ahí revisamos las finanzas de la iglesia, los statements del banco, las entradas, las salidas, en qué se está utilizando el dinero, para que haya transparencia y Dios siga bendiciendo a su iglesia y a su pueblo. Amén. Usted tiene la certeza, la seguridad de que todo es para Él. Amén. Y también, si usted siembra o da, póngale su nombre para llevar la contabilidad, y si usted necesita una carta con fines de impuestos, también se la podemos proveer. Cierre sus ojitos, por favor, un momento. Mientras oraba en esta semana y le pedía a Dios por los mensajes del retiro de jóvenes, le pedía a Dios una palabra para poder ministrar hoy, una palabra que ustedes se pudieran llevar, que nosotros nos pudiéramos llevar. Y sentía de parte de Dios decirle a nuestra iglesia que tenemos que luchar. Y hoy Dios nos dice: lucha, pelea la buena batalla, iglesia.
Pelea la batalla, la buena batalla de la fe. Lucha por tu matrimonio. Lucha por tus hijos. Sigue luchando en oración, sigue luchando de rodillas. Hoy Dios nos recuerda que las peores batallas se pelean de rodillas delante de Dios. Las peores batallas se pelean en el lugar secreto. Ahí vienen las peores luchas. Ahí vienen las peores batallas, pero hoy Dios te dice que Él está contigo. Él dice: mira que te mando que te esfuerces. Mira que seas valiente. No temas ni desmayes, nos dice el Señor, porque yo voy a estar contigo. Cuando vas a luchar por tu tierra prometida, cuando vas a luchar por la salvación de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tus padres, de tus familiares, de tus seres queridos, Dios te dice: tú no peleas solo, yo estoy contigo. Pero pelea la buena batalla, pelea la buena batalla de la fe. Las mejores batallas se libran de rodillas. ¿Por qué no hoy vienes al altar y te pones de rodillas delante de Él? Si no quieres pasar al altar, ponte de rodillas ahí en tu silla y comienza a pelear esa batalla. Comienza a levantar un clamor. Comienza a interceder y comienza a luchar. Hoy Dios te dice: lucha, porque no tienes lucha ni guerra contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales que habitan en las regiones celestes. Lucha, iglesia, lucha, pero lucha de rodillas. Algo está cayendo aquí. Son fuertes sobre mí. Mis manos levantaré. Oh sí. Y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré. Oh sí, y su gloria tocaré. Está cayendo, decláralo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria es a mí. Está cayendo. Está cayendo. Su gloria sobre mí.
Del diablo, pelea la buena batalla en contra de los ataques y los ofrecimientos del enemigo. Pelea, lucha, iglesia. Dios está contigo. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Cosas mayores harías, dice el Señor, porque Él está contigo. Batalla por ti. Él va delante de ti como el Todopoderoso. Solamente pelea por tu obediencia. Lucha por obedecer. Lucha por agradar a Dios. Lucha por acercarte a Dios. Pelea en contra de las distracciones. Pelea en contra del cansancio, iglesia. Pelea en contra de la frialdad espiritual. Pelea en contra de la pereza espiritual. Pelea, pelea, iglesia, pelea. Tu tierra prometida, Dios la va a entregar en tus manos. La victoria se acerca. La lucha está a punto de terminar. Solamente pelea, pelea hasta tu último respiro. Pelea la buena batalla de la fe. Ponte la armadura de Dios con la que puedas estar firme en contra de las acechanzas del maligno. Vístete de la armadura de Dios, iglesia. Llénate de la armadura de Dios. Hoy dile: Señor, hoy tomo el escudo de la fe. Yo creo en ti. Estaré firme porque te creo a ti. Ninguna arma forjada prevalecerá en contra de mí, en contra de mis hijos, en contra de mi familia. Pelea con la palabra. Usa la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y llama las cosas que no son como si fueran, así como las llama el Señor. Habla vida y no muerte.
Habla vida sobre tus hijos. Habla vida sobre tu esposo, sobre tu esposa. Habla vida sobre tu familia. Habla vida sobre tus negocios. Habla vida sobre tus finanzas. Habla vida sobre tu vida espiritual. Levántate, iglesia, y pelea. Todavía hay mucho de parte de Dios para ti. Porque el reino de los cielos es para los valientes. Y los valientes con sus manos lo arrebatan. Las peores batallas en tu vida se pelean de rodillas, se pelean en la intimidad, se pelean en la búsqueda de Dios. Él tiene el control. La guerra ya ha sido ganada por Cristo Jesús, venciendo a la muerte y a Satanás en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día. Hoy solamente nos quedan las luchas. Hoy solo te queda resistir al diablo y huirá de ti. Lucha en contra de ese león rugiente que anda buscando devorarte. Camina en tu vida con tus pies calzados con el evangelio de la paz, con ese bendito mensaje de esperanza, de salvación. Usa la espada del Espíritu, el escudo de la fe y el yelmo de la salvación. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Él te cuida, Él te protege. Cuando te ve tirado, Él te toma en sus brazos. Solamente levántate y sigue luchando. Él va a renovar tus fuerzas. No te des por vencido con tu situación. No te des por vencida con la situación que estás viviendo. No te des por vencido con el problema. No te des por vencida con lo que tus ojos están viendo. Pelea. Pelea la buena batalla. Sigue luchando. Sigue orando. Sigue clamando. Sigue suplicando. Sigue hablando la palabra. Sigue diciendo, escrito está. Como nuestro Señor Jesús en el monte de la tentación en contra de Satanás, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Escrito está que somos más que vencedores. Escrito está que caerán a nuestro lado 1,000 y 10,000 al otro lado, mas a nosotros no llegarán. Escrito está que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Escrito está que Él es mi refugio. Escrito está que en Él soy más que vencedor. Escrito está que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Escrito está que tenemos la mente de Cristo. Escrito está que soy un hijo de Dios, una hija de Dios, un hijo del Rey. Escrito está. Pelea, iglesia. Lucha. Lucha por apasionarte más de Dios. Iglesia, lucha. Lucha por enamorarte más de Dios. Iglesia, lucha. Lucha por tener más sed y más hambre de su presencia. Hoy Dios te dice, lucha. Pelea. Lucha por acercarte más a Dios. Lucha por tener una vida de oración más profunda. Lucha por tener una relación íntima, cercana con Dios, con su Espíritu Santo, de tal manera que puedas escuchar su voz cada día. Lucha. Pelea. Y dile al Señor, inúndanos. Inúndanos con tu presencia, Dios. Thank you.
con tu adoración, iglesia. Lucha con tu adoración, levanta tus manos. Acércate a Él. Acércate a Él creyendo que Él es real, su presencia está aquí. Adórale con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Adórale en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Adora. Lucha por cultivar una vida de adoración más profunda. Lucha por más devoción hacia Dios, por más entrega, por más pasión. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti, oh Señor. Sobre cada corazón, desde el más joven hasta el más anciano.
Yo quiero más de ti. ¿Qué no le dices, iglesia? Yo quiero más de ti, Jesús. Yo quiero más de ti, Señor. Uso mi copa de tu presencia, Jesús. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, Dios, sino que cumple el propósito por el cual será enviada. Espíritu Santo, te rogamos que dirijas y siembres esa semilla en nuestros corazones de tal manera que dé mucho fruto. Que sea una palabra, Señor, que renueve nuestra mente, nuestro corazón, nuestra forma de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dale una ofrenda de palmas a ese Rey de Gloria. ¿Cuántos le dan un fuerte, fuerte aplauso a ese Dios maravilloso? ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Su presencia está aquí, amén. Nosotros venimos a este lugar a rendirle culto a nuestro Dios, al Dios verdadero, al Dios real, al Dios poderoso, aquel que vive, a Cristo Jesús, el que resucitó al tercer día. Y hoy vive y está sentado a la diestra del Dios, el Padre, clamando, intercediendo por sus hijos, por su iglesia. Ese fuerte aplauso a Él, por favor. Dile al que está a tu lado, Dios está aquí. ¿Alguien dice amén? ¿Se acuerda de ese corito? Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Amén. Le voy a pedir por favor que abra su Biblia en el libro de Efesios 2:19. Y cuando lo tenga, por reverencia a la palabra, le voy a invitar por favor a que se ponga de pie. Efesios 2:19. Nos ponemos de pie por reverencia a la palabra de Dios, si son tan amables. Ya cuando vea a todo mundo de pie, quiere decir que ya todo mundo lo encontró. Efesios capítulo 2, versículo 19.
Amén. Así dice la palabra de Dios para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que ya no sois ¿qué? Extranjeros ni ¿qué? Ni advenedizos, sino conciudadanos ¿de quiénes? De los santos, diga bien fuerte, y miembros, dígalo más fuerte, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, es decir, sobre el fundamento de los apóstoles y de Cristo, ellos sentaron el fundamento y luego nosotros, las siguientes generaciones, bien coordinado, ¿va qué? Creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Diga bien fuerte, aquí mora el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte, fuerte aplauso a ese Rey de Gloria, por favor? Puede sentarse si son tan amables. Diga conmigo, la iglesia. Diga bien fuerte, miembros de la familia de Dios. Amén. Dígalo más fuerte, miembros de la familia de Dios. Estamos en una serie que hemos titulado La Iglesia. El primer mensaje de esta serie fue entre el cielo o entre el paraíso y el infierno. La diferencia entre aquellos que aceptan el mensaje de Jesús y quienes lo rechazan. El camino para obtener la salvación y la vida eterna. Y también el segundo mensaje se trató ahí. Vamos a tratar de no moverle. Todo estaba muy bien. Vamos a tratar de no moverle mucho, por favor, para que no se nos vaya el audio. Ya le movemos en las prácticas. Diga conmigo, miembros de la familia de Dios. Denle un fuerte aplauso, Señor, por favor. Y en el mensaje anterior, nosotros vimos y Dios nos enseñó acerca de el siguiente paso después de haber recibido y aceptado a nuestro Señor Jesucristo, y es el proceso de transformación. Entramos en un proceso de cambio, de transformación, donde ya no le damos lugar a las obras de la carne, sino que el fruto del Espíritu Santo se comienza a manifestar en nuestras vidas. Amén. Entonces, número uno, diga conmigo, la salvación. Número dos, diga conmigo, la entrega y el proceso de transformación. ¿Me siguen hasta aquí? Número tres, diga conmigo, miembros de la familia de Dios, que es la iglesia. Denle un fuerte aplauso, Señor, por favor. Dice la palabra de Dios que nosotros somos miembros de la familia de Dios y que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Yo no sé cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor por eso. Y dice que hemos sido sellados con su Espíritu Santo. Amén. Ahora le voy a pedir que vaya conmigo y hoy vamos a leer mucha Biblia, por favor. A Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Diga conmigo, la iglesia del Señor. Primera de Corintios 12, 12. La palabra de Dios dice que la iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra. El jueves, si no me equivoco, 26 de julio, salió una noticia que en la ciudad de Norcross había una niña desaparecida de apenas 16 años.
Salió con sus amigas y jamás regresó. Vivimos en una sociedad donde el amor se ha enfriado, en una sociedad donde sobreabunda la maldad y en donde los únicos que van a hacer la diferencia es la iglesia de Dios, que son la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Cuánto le dan un fuerte, fuerte aplauso al Señor? Diga conmigo: la iglesia. Y ustedes dirán: pastor, yo soy la iglesia. Hoy vamos a descubrir quién es la iglesia que Jesucristo viene a buscar. Primero recibe salvación, luego el Espíritu Santo de Dios te llena y te conviertes en templo, morada del Espíritu Santo, y comienza un proceso de transformación donde crucificas el viejo hombre y ahora eres cambiado y transformado. Y en ese momento tú entras a la familia de Dios por causa del bautismo. Diga conmigo: la iniciación para ser miembro de la familia de Dios o la iglesia es el bautismo en agua. La iglesia tiene dos ordenanzas: el bautismo en agua y la santa cena. Nuestro Señor Jesucristo, en la gran comisión, en su última voluntad, en Mateo 28, 19, dijo: vayan y prediquen el evangelio, vayan y hagan discípulos, enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de que una persona se convierte, recibe salvación, el siguiente paso es ser miembro de la familia de Dios. En este caso, de la iglesia de Cristo Jesús. Y la ordenanza para poder, o la manera, la evidencia, la manifestación externa de iniciarse en este caminar con Cristo, se llama el bautismo en agua. ¿Vamos bien hasta ahí? Por eso cantamos cuando nos bautizamos en agua: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo a... ¿Cuántos no vuelven atrás? ¿Para cuántos esto es lo mejor que nos ha pasado? ¿Alguien dice amén? Habernos entregado a Cristo es lo mejor que hemos vivido y experimentado. Por eso, volver atrás, ni locos. ¿Alguien dice amén? Entonces, el Señor dice: vayan, prediquen, vayan, evangelicen. Cuando la gente tome su decisión, el Espíritu Santo les va a sellar como símbolo de propiedad. Se van a convertir en templo y morada del Espíritu Santo. Van a empezar un proceso de cambio y de transformación. Y bautícenlos para que sepan todos que ellos son miembros de la iglesia de Cristo. Me dicen amén. Y luego de ahí existe lo que le llamamos la iglesia universal. Diga conmigo: la iglesia universal. Todos los creyentes en todas las partes del mundo, todas las millones de personas que han aceptado a Cristo Jesús, somos la iglesia universal que Él viene a buscar y que estaremos en nuestra patria celestial. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Ya tiene primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos, ¿qué? Miembros. Diga conmigo: muchos miembros. ¿Vamos bien? Diga conmigo: miembros. Así como el cuerpo es, ¿qué? Uno, pero tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados en el cuerpo, seamos judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Diga conmigo: el Espíritu Santo que mora en mí, mora en todos los hijos de Dios. Alguien dice amén, le da un fuerte aplauso al Señor, por favor. Mire,
Ustedes y yo tenemos que entender que cuando peor estén las cosas en su vida, Dios está tan cerca como de aquí a aquí y como de aquí a aquí. Porque el Espíritu Santo mora en ti. ¿Cuántos lo pueden escuchar todos los días? Puede escuchar la voz de Dios todos los días. Él mora aquí. Y todos los días usted escucha su voz, o debería de escuchar su voz, porque Él mora aquí. Y todos tenemos el mismo Espíritu Santo que mora en ti. Yo sé que a veces, por las tradiciones de la iglesia, hay gente que se siente más espiritual que otra y que se siente que está más cerquita del cielo que otros. Pero en realidad, Dios está cerca de aquellos que tienen un corazón contrito y humillado. Ese no lo desprecia el Señor. Aquellos que creen que Él es real y se acercan a Él confiadamente, creyendo que Él le hay. A esos escucha a Dios. Claro, la madurez es totalmente diferente y ese es otro mensaje. Pero todos estamos igualmente cerca de Dios. Me dicen amén. No todos son igual de maduros. Porque la madurez es un proceso en la vida cristiana. Pero yo no puedo alardear con alguien y decirle: mira, yo estoy más cerca de Dios que tú, y a mí me habla el Señor más que a ti. No, porque el Señor prometió a todos sus hijos que cuando le buscáramos y cuando le necesitáramos, entráramos a nuestro aposento y, cerrada la puerta, clamáramos a nuestro Padre que está en lo secreto, y nuestro Padre que ve en lo secreto nos va a escuchar y nos va a recompensar en público. Eso es todo lo que necesitas. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Diga conmigo: no necesito intermediarios. Amén. Y no voy a hablar en contra de la religión tradicional, pero la palabra de Dios dice: porque hay un solo Dios, en Timoteo, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Solamente hay un mediador, Jesucristo, hombre. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si hubieran pecado, abogado tienen para con el Padre, al pastor, ¿ah?, al líder del distrito, al apóstol, aunque no creemos nosotros en apóstoles, al profeta, tampoco creemos en profetas, al obispo, al arzobispo de la diócesis, ¿ah? No, abogado tienen para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo, a Jesucristo el justo. Y todo lo que pidan en el nombre del pastor, ¿ah?, en el nombre de la iglesia cristiana Elevation Point, que está bien cerquita de Dios, porque es una iglesia de sana doctrina, de doctrina pura. No, en el nombre del movimiento de todas las iglesias y la asociación que nos rige. Porque hay gente que alardea de eso. No, en el nombre de la denominación. No, y todo lo que pidan, dice Jesús, en mi nombre les será hecho, les será dado. Yo no sé qué le provoca eso. Cristo Jesús vive y reina. Él resucitó al tercer día y está con nosotros. Y fue a preparar lugar, se los decía en estos mensajes pasados, para que donde Él está, nosotros también estemos. Él es el único mediador. ¿Me siguen hasta aquí? Es bueno que cuando hay algún enfermo, ¿hagan qué? Oración. Y llamen a los ancianos, a los pastores de la iglesia, para que oren por ellos y les unjan con aceite. Pero si no está disponible el pastor, ¿a quién necesitas? A Cristo. Y déjame decirte algo: Cristo está contigo. Y todo lo que tú pidas en su nombre, conforme a su bendita voluntad, Él lo va a hacer. Solo lo necesitas a Él. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? Solo lo necesitas a Él. Claro, si dos o tres se ponen de acuerdo en lo que han de pedir, gloria a Dios. Pero si no hay la oportunidad de hacerlo, imagínate que tu hija, tu hijo, Dios no lo quiera, o tu pareja, ojalá no lo dejes morir, ¿verdad?, se enferma de una fiebre terrible. No hay lugar, ni tiempo, ni espacio para que llames a nadie. Lo que tienes que hacer en ese momento de desesperación es clamar al Dios todopoderoso que tú tienes, el que escucha tu oración, y Él te va a responder.
clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia tiene que entender que Cristo vive, que servimos a un Cristo vivo, que Él no está allá en el cielo, alejado de nuestras situaciones. Dice el escritor de Hebreos que Él está tan cerca, que entiende nuestra condición de seres humanos y sabe que venimos del polvo y está aquí para ayudarnos. Así de cerca está Jesús ante tu necesidad. Tú no caminas solo, tú no estás sola, tus hijos no están solos. El ángel de Jehová acampa alrededor de sus hijos y les defiende. Alguien dice amén. Pero tenemos que estar conscientes de la realidad de que servimos a un Cristo vivo. Que Él está aquí, que Él camina con nosotros y mora aquí a través del Espíritu Santo. Él dijo: no los voy a dejar huérfanos, iglesia. Yo voy a estar con ustedes a través del Espíritu Santo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todo se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Ante Dios todos somos iguales. ¿Alguien dice amén? No importa nivel social, estatus, educación, universidad, país, no importa nada. Sean de donde sean, el Espíritu de Dios mora en nosotros. No lo merecíamos, pero a Él le plació. ¿Alguien dice amén? Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, porque eso no será, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Diga conmigo: ay Señor, para aquellos que quieren a fuerzas que otros sean igual que ellos o igual que otros. Pastores, que tú deberías de ser como fulanito de tal. ¿Vieras cómo enseña y predica la palabra? ¿A poco porque no soy oreja ya no soy del cuerpo? Llegas con un hermano: no, es que tú deberías de hacer esto y aquello, deberías de servir aquí, deberías de verte aquí. ¿A poco no es mano? Porque tú piensas que no es mano. Cada uno es especial y tiene un ministerio, dones, talentos y habilidades para el servicio a Dios. ¿Alguien dice amén? Déselo fuerte al Señor. Nosotros tendemos a categorizar el cuerpo de acuerdo a lo que el mundo nos enseña, y eso no es correcto delante de Dios. Y pensamos que las personas que vienen a hacer limpieza no son igual de importantes que el que toma un micrófono o el que tiene la habilidad de hablar en público. O aquellas personas, maestros de niños: ah, no, esos son maestros de niños, yo soy un maestro de adultos. Ah, no, es que no, ellos apenas van empezando. Son las personas que prenden las luces o que hacen X cosa. Delante de Dios, cada uno de nosotros es importante y especial, con una función diseñada por Dios para que le sirvamos a Él. ¿Alguien dice amén? De hecho, la Escritura dice que si aún un vaso de agua te tomas el tiempo para dárselo a un siervo de Dios, a un predicador, te va a ser contado como servicio. Aún tomarte el tiempo para ofrecerle un vaso de agua a un siervo de Dios. Todo lo que tú haces para Dios, Dios lo ve. Y lo que haces para Dios, Él lo diseñó para ti, porque eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Alguien dice amén? Y no todos vamos a hacer lo mismo. Imagínense que nuestra iglesia estuviera llena de pastores, Dios mío. Que cada uno de ustedes fuera pastor. Imagínense que nuestra iglesia estuviera llena de líderes de jóvenes. Todos ustedes son líderes de jóvenes. ¿Y dónde estarían los otros ministerios? Gracias a Dios por su diversidad, lo que tú disfrutas hacer para Cristo
Eso es lo que Dios te puso en tu corazón y esa parte del cuerpo eres. ¿Alguien dice amén? Entonces, pastor, si no sirvo en la alabanza, ¿no soy parte del cuerpo? Entonces, pastor, si no estoy en el ministerio de niños y estoy en el equipo creativo, ¿no soy parte del cuerpo? Pastor, y entonces, la única forma en que yo vengo a exhortarles y a reprenderles en el nombre de Cristo Jesús y con la autoridad del Señor es si ustedes no hacen nada para Dios. Ahí sí ustedes están en terribles problemas. Porque un miembro sin funcionar hace que todo el cuerpo se duela. ¿Siguen hasta aquí? Ahora, el servicio a Dios y el ser cuerpo no solamente es en las instalaciones de la iglesia, es ser cristiano y miembro del cuerpo de Cristo a donde quiera que tú vayas. Que todo el mundo sepa que eres oído, no por chismoso, sino porque tienes una función específica en el cuerpo de Dios. El oído escucha a Dios. ¿Alguien dice amén? Las manos hacen la obra de Dios. Los pies predican el mensaje del Evangelio. El corazón palpita por la salvación de las almas. Cada uno de nosotros en diferentes ministerios somos útiles y Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que anduviéramos en esa obra y fuéramos el cuerpo de Cristo Jesús. Escuche lo que dice. Dile al que está a tu lado: tú me necesitas y yo te necesito. ¿Alguien dice amén? Ah, que yo no necesito de nadie. Wrong, equivocado. Todos necesitamos de todos porque somos un cuerpo. Mire lo que dice Pablo, no lo digo yo, lo dice la escritura: ni el ojo puede decirle a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más que débiles son los más necesarios. En la sociedad nosotros vemos a los miembros del cuerpo más débiles, por ejemplo aquellos que hacen limpieza. Pero les voy a decir qué tan importantes son. Nosotros fuimos a este retiro y cuando llegamos todavía no habían aseado los baños. Los baños de los hombres olían, mío, que quería salir corriendo de ahí. Nosotros nos gusta elogiar a los músicos, a los que pasan a orar, qué bonita oración, a los que pasan a dar una clase, a predicar. ¿Y cuándo le dio gracias a la persona que viene a hacer limpieza? ¿Quiere que experimentemos un mes y limpiar los baños a ver cómo nos va? ¿Ah? No soportaríamos. A eso se refiere el apóstol Pablo. Hay gente que tiene un ministerio que quizá no es muy visible. ¿Cuándo fue la última vez que a una persona dedicada con el llamado a orar e interceder la reconocimos? Nadie la ve. Es una intercesora, un intercesor. Pasa tiempo y horas orando al Señor. Y las cosas que suceden sobrenaturales de Dios es por causa de la oración de esos intercesores. Nadie les reconoce, nadie les da gracias, pero Dios sí los está mirando. Para nosotros son, pudiéramos decirlo, insignificantes, como dice el apóstol Pablo, pero son, o débiles, pero son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos. Diga conmigo: para que no haya desavenencia. ¿Me dicen amén? Toca al que está a tu lado y dile: hablando se entiende la gente. Tenemos algo poderoso y valioso que nos use y se llama la palabra de Dios. Cuando le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor. Y se preocupen los unos.
¿Le puedo pedir un favor? Sea iglesia. Ustedes son una ovejita que tienen un pastor. Un pastor que les alimenta y se preocupa por ustedes y les ama y procura lo mejor para ustedes específicamente y más importante en el área espiritual y luego en todas las demás áreas. No sabe la tristeza que me da de enterarme de sus necesidades por alguien más y no de ustedes. ¿Me siguen hasta aquí? Yo quiero orar por ustedes, yo quiero acompañarles en sus necesidades. Le pido un favor, déjeme saber. ¿Cuántos de los que están aquí tienen mi número? Levántalo. ¿Me siguen hasta aquí? Si usted me habla, le voy a contestar. Y si no le contesto, le regreso la llamada. Déjeme buzón de voz. Y si no le contesto el mensaje inmediatamente, se lo contesto en la noche, es porque estoy ocupado, al siguiente día, pero le contesto. Claro, si es una emergencia, no nada más me marque a mí, márquele a mi esposa, comuníquese a través de cualquier medio y ahí vamos a estar. Pero a veces viene Manganito para pedir oración de Sutanito, porque Sutanito le dijo a Perenito o Peregrinito, ¿cómo se dice el otro? Sí, usted sabe, usted me entiende. El caso es que se hace un revolú, dicen en Puerto Rico. El hermano aquí viene y me dice, pastor, hay que pedir oración por fulanito, porque aquel me dijo que aquel estaba pasando por una necesidad. ¿Para qué le damos tantas vueltas al asunto? Mándeme un mensajito y dígame, pastor, por favor, ore por mí, ore por mi familia, ore por mis hijos. Y le aseguro que mandamos un mensaje en IP News. Y nos ponemos a orar por las necesidades de todos. ¿Me dicen amén? Dile al que está a tu lado, preocuparnos los unos por los otros. Pero yo no puedo reclamar, la iglesia no se preocupa por mí, cuando yo no me preocupo por nadie. Aunque no me diga amén, tengo que predicarle la verdad. Yo no puedo reclamar, nadie se preocupa por mí cuando no me preocupo por nadie. Mejor es dar que recibir. Yo no puedo exigir y decir nadie se preocupa por mí si no le hago saber mi necesidad a nadie. El pastor está aquí para darte un consejo, para ayudarte, para guiarte, para orar por ti. ¿Por qué no te acercas y trabajamos juntos y somos realmente iglesia? Alguien dice amén, le da un fuerte aplauso, Señor. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro que padece, si alguien sufre, todos nosotros, porque somos un cuerpo, sufrimos con él. El dolor del hermano es mi dolor. El triunfo del hermano es mi triunfo, no mi envidia. ¿Me siguen hasta aquí? Los éxitos de mi hermano son los éxitos míos, porque somos un cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. El que Dios use a mi hermana es una alegría para mí, porque somos un cuerpo. Pero las tristezas, el dolor, las aflicciones de mis hermanos también son mis aflicciones. Llorad con los que lloran, reír con los que ríen y gócense con los que se gozan. Ese es el cuerpo de Cristo, esa es la iglesia de Cristo. ¿Alguien dice amén? Apláudale más fuerte a ese Rey de Gloria, se lo va a dar. De manera, dice el apóstol Pablo, que si alguno padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se goza. Me dicen amén. Todos se gozan con él. Yo en una ocasión escuché a un hermano de otra congregación, eso fue en el seminario bíblico. Llegó un estudiante del seminario bíblico bien contento a contarle con otro hermano: fíjate que acabo de comprar mi casa, no sabes qué alegría me da. Y sale otro hermano y le dice: ah, ¿de verdad? Ah, pobrecito de ti.
Se queda, pero ¿por qué? Si acabo de comprar mi propia casa, ya no voy a estar rentando. No, hombre, lo que te echaste fue una deuda. ¿Cuál bendición? Una deuda no es bendición. Se le olvidó que es vivienda. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? En lugar de gozarse, se llenó de envidia y lo exteriorizó. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, y aún nos puso Dios en la iglesia. ¿Alguien dice amén? En la iglesia. Primeramente, apóstoles, los que pusieron el fundamento antes de que las escrituras existieran. Luego los profetas. Lo tercero, ¿qué? Maestros, profetas, no don de profecía. ¿Me siguen hasta aquí? Y luego los que hacen, ¿qué? Milagros. Después los que sanan. Luego los que, ¿qué? Los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os mostraré un camino más. No vamos a hablar de los dones porque eso es para otro mensaje. Y luego le da lugar al amor. Diga conmigo, el amor fraternal. Voltea a una persona que está a tu lado y dile, te amo en el amor de Cristo. ¿Alguien dice amén? Debemos de amarnos en el amor de Cristo, en el amor del Señor. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Diga conmigo, ser iglesia. Diga bien fuerte, miembros de la familia de Dios. La gente se bautiza y al momento de bautizarse se inicia y es miembro de la iglesia. Diga conmigo, la iglesia. Estamos hablando de la iglesia universal y ahora nos vamos a trasladar a la iglesia local. Diga conmigo, iglesia local. Número uno, diga conmigo, formada por cristianos. No, pero con ganas, formada por cristianos. No por cristinos. ¿Alguien dice amén? Ya cuando tú eres miembro de una iglesia, tienes que dar testimonio de Cristo y que su nombre no sea vituperado. Dice el apóstol Pedro que cuando ustedes caigan presos, no sea por malhechores, sino por causa de Cristo. Dios exige que su iglesia sea luz, sea sal, y que a donde quiera que vaya una persona de la iglesia cristiana Elevation Point sea una persona que da testimonio de Cristo, que agrada a Dios, que ama a Dios, que se apasiona por Dios, que consagra su vida a Dios y que vive para Dios. No una persona que por su comportamiento el nombre de Cristo es vituperado. La palabra de Dios dice que la iglesia de Cristo debe de ser luz y debe de ser sal. No puede ser piedra de tropiezo. Porque si con tu conducta carnal, pública, eres piedra de tropiezo, ya ustedes saben lo que dice a los que son piedra de tropiezo, ¿verdad? Mejor les fuera atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al mar. ¿Ustedes sabían que la piedra de molino de la cual habla la palabra de Dios es una piedra tan grande que tenías que utilizar un burro, que es un animal de carga, para que pudiera arrastrarla? Así de pesada. La iglesia de hoy en día necesita leer el libro de Romanos, primera y segunda de Corintios, el libro a los Gálatas y el libro a los Efesios, para que entendamos realmente lo que es ser la iglesia cristiana evangélica comprada y lavada por la sangre de Cristo, la iglesia que Cristo viene a buscar, de tal manera que podamos llegar delante de Él como una iglesia sin mancha y sin arruga, sin ninguna cosa de la que tenga que avergonzarse. ¿Me dicen amén? La clase de bautismo no la vamos a tocar ya. Los miembros de nuestra iglesia, cuando se hacen miembros,
saben el proceso. Usted me preguntará, pastor, y entonces en nuestra iglesia, ¿cuál es el proceso para ser miembro? Porque no solamente eres miembro de la Iglesia Universal, sino que el llamado de Dios es hacer cuerpo de Cristo para hacer obra de ministerio. No voy a hablar del servicio, ese es el siguiente domingo. Estamos hablando de lo que es la iglesia. Personas compradas a precio de sangre, en quienes mora el Espíritu de Dios, que se han bautizado, han hecho pública su fe para ser miembros de la iglesia de Cristo. Esos bautizados deben de pertenecer a una iglesia local, pero de manera formal. ¿Alguien dice amén? ¿Por qué? Porque si las personas no hacen un compromiso con la iglesia, nosotros no podemos contar con ellos. Porque la iglesia de Cristo tiene responsabilidades de ministerio. ¿Me dicen amén? Apláudale un fuerte, denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Tenemos responsabilidades. Entre ellas les voy a decir algunas. La iglesia de Cristo es la responsable de evangelizar. ¿Alguien dice amén? La pregunta es: ¿estás evangelizando? ¿Estás hablándole a otros de Cristo? ¿Estás compartiendo el mensaje del evangelio? ¿Estás predicando las buenas nuevas de salvación? Nosotros vamos a empezar ya con evangelismo masivo nuevamente. Vamos a empezar a salir a las calles ya la pandemia, al menos que nos ataque la, ¿cómo les llaman? La viruela del mono, ¿verdad? Ya también la Organización Mundial de la Salud declaró estado de emergencia global por esto. Yo no sé por qué nos preocupamos, si algo tenemos seguro es la muerte. Mientras más pronto, mejor. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Alguien dice amén? No lo escucho muy convencido. Solamente porque nos detienen nuestros seres queridos. Pero si no, yo ya quisiera estar allá. Esa vida es dura. Es difícil. Y mientras estamos aquí debemos de ser obreros de Dios. Una iglesia que evangeliza. Una iglesia que discipula. Una iglesia que enseña la palabra de Dios. En nuestra iglesia le enseñamos a los jóvenes, le enseñamos a los niños, tenemos reuniones de mujeres para ser discipulado con mujeres, tenemos reuniones de hombres para tener discipulado con hombres, tenemos reuniones de matrimonios para discipular matrimonios, tenemos seminario bíblico todos los jueves con clases de seminario para discipular a la iglesia de Cristo, tenemos entrenamientos, tenemos un montón de cursos. Tenemos liderazgo 101, 201, 301 y 401. Tenemos la clase de membresía, clase 101. Luego tenemos clase 201, 301 y 401. La 201 la vamos a dar muy pronto. Dios nos dijo: vayan y hagan discípulos, la encomienda de nuestro Señor Jesucristo. Pero también la iglesia existe para hacer ministerio. Diga conmigo: amar a las personas. Que el amor de Cristo se manifieste a través de nuestras vidas. No el rechazo, el amor de Cristo. Diga conmigo: el amor a mis hermanos a través del compañerismo. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Cuando nos convertimos en miembros de la familia de Dios, tenemos deberes, responsabilidades y privilegios. Uno de los más grandes privilegios está en Mateo 28, 19 y 20. ¿Me acompaña por favor ahí? Mateo. Por tanto, id y qué, y hacer discípulos. ¿A quién les está diciendo eso? A las naciones. Es una encomienda para su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene una función diferente, pero todos son igual de valiosos. Y cada cosa que haces como acto de servicio para Dios es igualmente de valiosa. Pero cuando no haces tu labor, todo el cuerpo se duele.
Es una iglesia llena de amor que se preocupa los unos por los otros, que los triunfos es el gozo de todos, los fracasos es el dolor de todos. Y Él dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles ¿en qué? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Diga conmigo: predicar, evangelismo; bautizar, ser iglesia; entrar al compañerismo de la iglesia, ser familia de Dios. Diga conmigo: somos una familia. Si usted no se sabe el nombre de su familia, ay, Dios mío bendito. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cómo se llama tu hijo? ¿Cómo se llama el tío? ¿Cómo se llama aquel? No sabemos los nombres de todos. Una de las primeras cosas que tenemos que aprendernos en la familia de la iglesia son los nombres de nuestros hermanos. No podemos seguir con la hermanita que se sienta ahí en medio, el hermano que siempre se sienta en la tercera fila, la hermana que siempre viene peinada así. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cómo se llama tu pastor? No sé, mi pastor es uno así gordito. Sé que es de México, pero no sé cómo se llama. ¿A qué iglesia vas? A veces ni el nombre de nuestra familia, de nuestra iglesia, no sabemos. A una que está ahí en Grayson, ahí nos reunimos. Tienes que saber y conocer a tus hermanos. Y eso se logra a través del compañerismo. Iglesia, no podemos siempre convivir con las mismas personas. Estamos aquí, tienes que conocer a tus hermanos. Tienes que darte la oportunidad de convivir con otros, conocer de dónde son, cómo llegaron a los pies de Cristo, conocer su testimonio, hablar con ellos, conversar con ellos, compartir con ellos, aprender de ellos, que ellos aprendan de ti. Eso es ser iglesia, animarlos a ellos y que ellos te animen a ti para buscar el reino de Dios primeramente y su justicia todos juntos. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo: evangelizar, bautizar es integrarlos a la familia de Dios, ser iglesia con compañerismo de iglesia, luego discipulado, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, ¿con quién? Con la iglesia. Diga conmigo: con la iglesia, todos los días hasta el fin del mundo. Una persona que dice yo puedo servir a Dios sin ser miembro de una iglesia está equivocado. Una persona que dice no necesito la iglesia para buscar de Dios está totalmente equivocado. Hay un mandato de Dios que dice no dejen, en Hebreos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Me siguen hasta aquí? Dice la escritura que perseveraba la iglesia y se reunían, diga conmigo, se reunían a orar, a leer la palabra, a partir el pan, a comer unos con otros. Y todo lo que hacían era para edificarse los unos a los otros. Eso es ser iglesia. ¿Me dicen amén? Eso, mis queridos hermanos, es ser iglesia. Amarse, apoyarse, dolerse con aquel que sufre, gozarse con aquel que Dios le bendice. Cuando le nace un niño a alguien debemos de alegrarnos y gozar. Cuando alguien está enfermo debemos de dolernos y sentirnos tristes y llorar como si fuera mi propia enfermedad, porque somos un cuerpo y si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Necesitamos volver a la esencia de ser iglesia. La iglesia que Cristo viene a buscar. Una iglesia que ama, una iglesia comprensiva, una iglesia que comunica, una iglesia ejemplar, una iglesia de testimonio. ¿Alguien dice amén? Déselo más fuerte al Señor, por favor. Wow. Diga conmigo: somos un cuerpo. Dile al que está a tu lado: eres importante. Cierro con esto que quiero decirles de parte de Dios. Cristo te necesita. ¿O tú crees que te llamó nada más por llamarte? ¿Ah?
Dice que Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, para que fuéramos obreros de su viña. La palabra de Dios dice: la mies es mucha y los obreros. ¿Quiénes son los obreros? Diga conmigo: la iglesia. Rogad pues al dueño de la mies para que envíe más obreros a su mies. Dios te llamó con un propósito. Dios te salvó con un propósito. Y hoy, con todo el amor de mi corazón, quiero decirles de parte de Dios: Dios todavía está esperando por ti. Ya no pierdas más el tiempo. Tiempo sin darle a Dios y sin hacer la función en el cuerpo de Cristo es tiempo perdido. Ya estamos cansados en la iglesia cristiana Elevation Point de caminar así. Ya no queremos caminar así. Cada que alguien toma la decisión de dejar de hacer su función, el cuerpo se duele. Primero, quizá empezamos con un pie, también con un dedo, y caminas así. Quizá después es el pie, quizá la pierna, quizá la otra pierna. Imagínense que estemos arrastrándonos como iglesia, porque las dos piernas, los pies, no están haciendo su función. Y si nos quedamos sin manos, ¿cómo nos arrastramos? Estamos aquí. Cuando un miembro del cuerpo no hace su función, el cuerpo no puede caminar y avanzar. Y cierro con esto, y no quiero llorar, pero me emociona mucho y me toca mucho. Y les pido disculpas. Y ojalá no piensen de mí que soy un pastor llorón, sino que piensen que soy un pastor sensible al Espíritu Santo. Es una gran diferencia. Y sí, no les voy a negar que en muchas ocasiones el diablo me ataca en mi mente, y cuando del Espíritu Santo me toca, digo: ¿qué van a decir la gente? Mira, tan grandote y tan llorón, diríamos en mi país. Pero luego Dios me dice que no te importe. Una cosa es ser sensible al Espíritu Santo y otra cosa simplemente. Pero quiero decirles algo: nuestra iglesia les necesita a todos. La obra de Dios les necesita. Este mundo se pierde. Este mundo se está yendo y se está destruyendo. Y necesitamos levantarnos, despertar y hacer la obra a la que Dios nos llamó. ¿Me dicen amén? Yo, como pastor, les necesito. Primero quiero decirles que Dios les necesita en su obra. Y que por eso Dios les rescató. Por eso Dios les libró del infierno, para que fueran obreros en su mies, en su viña. Después de ahí, Dios dejó pastores. Y los apóstoles iban, predicaban, levantaban iglesias y dejaban un pastor en una iglesia para que pastoreara la iglesia, para que la guiara, para que le enseñara, para que cuidara de ella y para que continuaran con la obra del ministerio. Pero la iglesia no puede continuar con la obra del ministerio ni puede avanzar si no es con el apoyo y la ayuda de ustedes. Dios les necesita en su obra. Nuestra iglesia les necesita y nos necesitamos mutuamente. Y yo, como pastor, les necesito, porque yo no puedo hacer ministerio si no hay gente que me ayude. Yo no puedo ir a predicar si ustedes no van conmigo. Yo no puedo llevar a cabo una reunión si no hay quien nos ayude, en la cual hacemos discipulado y enseñamos la palabra de Dios. No podemos llevar a cabo un culto donde las personas disfruten de la presencia de Dios y adoren a Dios si no hay ayuda.
todos podemos hacer algo para Dios. No hay nadie que diga yo no tengo dones, talentos o capacidades. Todos podemos hacer algo para Dios. Yo quiero invitarles a que realmente seamos iglesia. Dile al que está a tu lado, Dios te necesita. Dile al que está a tu lado, nos necesitamos todos. El pastor te necesita para que juntos podamos hacer la obra de Dios que Dios nos ha encomendado. Pastor, ¿y cuál es esa obra? Lo vamos a ver en el próximo mensaje. Llevamos 3 mensajes de esta serie. Primero, rescatados, escogidos. Luego, transformados por el poder del Espíritu Santo. Ser iglesia. Nos integramos a la familia de Dios. Y después de ahí, ¿qué sigue? Después de ahí sigue el compromiso y el servicio. ¿Quiere que le adelante? Póngase de pie, por favor, si es tan amable. ¿Quiere que le adelante un poquito los temas que vienen? ¿Sí? Primero fue entre el paraíso y el infierno. Hablamos acerca de la conversión. El segundo mensaje se tituló Fruto Artificial, el proceso y la transformación del creyente y los frutos y la madurez, que hablamos el domingo pasado. El tercer mensaje fue este, el compromiso a la membresía de la iglesia y las ordenanzas, entre ellas el bautismo. La próxima semana va a ser el compromiso y la responsabilidad de la iglesia, nuestra responsabilidad, el servicio en la iglesia, nuestra devoción, adoración en la iglesia. El siguiente mensaje, la predicación de y en la iglesia. Luego el siguiente mensaje, las creencias esenciales y no negociables de la iglesia. Luego el siguiente, el discipulado y la enseñanza en la iglesia. Luego el siguiente, estructura, estrategia y propósito y visión de nuestra iglesia. Luego el siguiente, gobierno y disciplina en la iglesia. Y ahí vamos a hablar sobre la non-profit ante el Estado. Luego viene el amor de la iglesia, haciendo ministerio o la misión de la iglesia. Por último, la misión de la iglesia de ir y predicar, o el evangelismo en la iglesia. Y el último mensaje va a ser la forma correcta de dejar la membresía en una iglesia. Y en ese mensaje vamos a ver las razones por las cuales Dios te permite abandonar una iglesia bíblicamente. Y si no, mejor ni te muevas, porque vas a andar rondando. Y la manera correcta de hacerlo. Hay una manera correcta y muchas incorrectas de dejar una iglesia. Y nosotros debemos de ser personas responsables y seguir la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Así es que esto es lo que nos espera. Nos espera un recorrido. Pero es la iglesia que Cristo viene a buscar. El día de mañana, déselo fuerte al Señor. El día de mañana, yo no quiero que usted esté delante de Cristo cuando venga por su iglesia y usted le diga, pastor, a mí, Jesús, a mí nadie me dijo. Porque entonces la responsabilidad va a ir sobre mí. Algo grande viene. Y después de esto, de esta serie, prepárese, porque vamos a empezar con grandes proyectos que Dios se va a glorificar. Pero le necesitamos a ustedes. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Hoy quiero hacer una invitación a darle gracias a Dios y decirle gracias porque ahora entiendo para qué me rescataste. Me rescataste para ser iglesia, para ser miembro de tu cuerpo, miembro de la familia de Dios. Ayúdanos, Señor, en este viaje para entender cuáles son nuestros privilegios y nuestras responsabilidades como iglesia y todo lo que tenemos que cuidar como iglesia. ¿Por qué no pones tu mano en el corazón y le dices, Señor, gracias? Gracias porque soy tu hijo, tu hija. Porque no estoy solo, porque no estoy sola. Porque estás ahí conmigo. Dile gracias porque soy tu iglesia. Gracias porque me rescataste con propósito y me dotaste de dones, habilidades para ponerlas a tu servicio y ser iglesia.
Si no te has bautizado, ¿por qué no hablas con Dios y le dices, Señor, hoy tomo la decisión de bautizarme? Hoy quiero iniciarme en tu iglesia, la iglesia que tú estableciste. Hoy quiero iniciarme, Señor, y hacer pública mi fe. Y hacer público, Señor, que soy miembro de tu cuerpo, de tu iglesia. Y quiero hacer una invitación. ¿Habrá alguien aquí que no le ha entregado su vida a Cristo? Todos con sus ojitos cerrados, por favor. Y que diga, hoy quiero entregarle mi vida a Cristo Jesús. ¿Habrá alguien aquí que no le ha entregado su vida a Cristo? Y que tome la decisión de entregarle su vida a Cristo y de seguirle. De ser iglesia. Si no lo hay, solamente dile, Señor, gracias por haberme rescatado. Gracias porque mi cuerpo es templo y morada de tu Espíritu Santo. Gracias porque tengo el sello del Espíritu Santo que me habla de que soy tu propiedad y es la garantía de mi eternidad contigo. Pero gracias también porque soy tu iglesia, porque soy miembro de la familia de Dios. Y dile al Señor, ayúdame a ser iglesia. Ayúdame a gozarme con los que se gozan, a reír con los que ríen, a llorar con los que lloran. Que las bendiciones, Señor, de otros sean motivo de alegría para mí. Y que el dolor del otro, Señor, sea motivo de dolor para mí. Ayúdame a convivir con todos, a amarlos a todos, a conocerlos a todos en mi iglesia local. Y a estar ahí para ayudar en las necesidades de todos en mi iglesia local. Ayúdanos, Señor, a unirnos como iglesia. De tal manera que haya una comunicación fluida por medio de la cual nos podamos ayudar, animar, motivar los unos a los otros. Por medio de la cual tu palabra sea enseñada, Señor, a todos y a cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo, Señor. Así es. Ahí, hermano, le invito a que me acompañe en oración. Gracias, Padre, porque sabemos de que tú estás aquí, mi Dios. Venimos delante de ti, Padre Santo, poniéndote esta necesidad.